Equipo de prensa de Canal 6 se trasladó junto al cuerpo de bomberos a rescatar a dos trabajadores que quedaron atrapados en el noveno piso de un hotel de la ciudad de San Pedro Sula. Según datos, los muchachos estaban efectuando trabajo de limpieza cuando quisieron nivelar el andamio donde estaban, se quedó trabado, viviendo momentos de angustia. Sí, claro, recibimos la llamada de emergencia, donde usted sabe que como cuerpo de bomberos pues estamos siempre preparados para estos tipos de eventos. Lo reportaron que habían dos personas que no podían movilizarse por su propia cuenta, en un andamio que usted puede ver, donde están las dos personas, y es ahí donde nosotros pues inmediatamente los presentamos para que por la terraza podemos estabilizar lo que es el aparato del andamio, y los estamos bajando por medio de una cuerda desde arriba que tenemos los bomberos hacia abajo. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Sí, claro, más que todo por seguridad. Vamos a usar la unidad, ya ellos ya están bien seguros, las tenemos seguros, vienen bajando lentamente porque lo estamos haciendo manual, pero sin embargo vamos a poner la escalera para que ellos estén sumamente más tranquilos. Sí, estaban nerviosos al principio porque el andamio estaba de lado. Puede ser que le falló una cuerda, puede ser que le falló. Acuérdense que como cuerpo de bomberos nos interesan las vidas, es lo primero, y nosotros las aseguramos primero a ellos, ¿verdad? Los dos muchachos, los 12 empleados que estaban haciendo un mantenimiento de pintura en el edificio, donde les ha fallado el andamio. Es correcto, estamos totalmente ya controlados, gracias a Dios pues los muchachos no les han pasado nada a los que están en el trabajo y los tenemos bien asegurados en este momento. Después de más de 40 minutos que llegó el cuerpo de bomberos, se logró rescatar sin ninguna lesión grave a las dos personas atrapadas en el andamio en el noveno piso del hotel. Informó Tania Elwin, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.